Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Radio Demos. Hoy presentamos nuestro programa Coma al Aire, programa de los alumnos de Quinto Comunicación del Colegio Santa Teresita de Niño Jesús, el cual pudimos realizar gracias a las profesoras Clara Luna y Julieta Buffy de Salvo. Dicho esto, tengo el placer de presentar a mis compañeros Lautaro Villamonte, Sofía Po, Julieta Marino, Baltasar Villamonte, quien se encuentra en operación, y acá les habla Valentina Greco. En el programa de hoy vamos a estar conversando sobre algunos temas como el cine, el deporte y la música. Esperemos que disfruten y desde ya, gracias por escuchar. Para ir empezando, le quiero dar la palabra a Lautaro Villamonte para que nos cuente sobre las últimas noticias. Bueno, son las 9 y 27 de la mañana, la temperatura es de 10 grados y la sensación térmica de 7. Está despejado y hay un 66% de humedad. Por la segunda fecha de la Copa de la Liga, Boca Juniors perdió 1-0 contra Sarmiento de Junín, River goleó a Barracas Central 5-1, Racing triunfó 2-1 frente a Tigre e Independiente ganó 2-1 frente a Vélez Sarsfield. Hoy jugarán a las 8 horas Banfield contra Rosario Central y a las 9 y media Atlético Tucumán contra Instituto. En cuanto a las noticias, el ex director técnico campeón del mundo con la selección argentina en 1978, César Luis Menotti, sufrió un accidente en su casa por el cual debió ser internado, pero su familia asegura que fue solo un susto. Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, habló sobre un posible triunfo del candidato a presidente Javier Milei y dijo: "Me parece que es un loco". Además, cuestionó los planes del candidato respecto a romper relaciones con China. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para hablar sobre el ingreso de Argentina a los BRICS y figurar la definición de un mecanismo para pagar las importaciones argentinas de Brasil. Muy bien, ahora Juli nos va a presentar su columna de deporte. Bueno, hablando un poco sobre fútbol internacional, tenemos tres partidos que ayer se jugaron en la Premier League. Bueno, empezamos con el Liverpool, que se llevó la victoria con un gol a últimos minutos contra Newcastle. Luego de anotar el primer gol a los 81 minutos de partido, Núñez marca el gol decisivo a los 93 minutos, que haría que este equipo gane el partido. Siguiendo por la liga, ayer Aston Villa se llevó la victoria 3-1 contra Burnley. Y el primero de la tabla, Manchester City, gana 2-1 contra el Sheffield United. Rodri logró anotar un gol apenas 3 minutos después de que Jadon hiciera una anotación que empató el partido. El viernes 1 de septiembre se enfrenta el segundo equipo en la tabla contra el anteúltimo. Estamos hablando del West Ham contra el Luton Town. ¿Quién cree que van a ganar? Sí, en casa, ¿qué dicen? Para mí el West Ham es buen candidato. Podemos ver las tablas, bueno, nos dicen esto, que el West Ham está segundo, está contra un equipo que no le va muy bien. Así que, nada, puede ser, todo puede pasar, puede ser que el Luton Town gane, no sabemos. Lo veremos, como dijiste, el 1 de septiembre. Bueno, para pasar un poco a la música, les quería comentar sobre los últimos temas que están de moda. Actualmente, el top 5 de canciones en Argentina se conforma por Los del Espacio, del Kila, Duki, entre otros, está en el quinto lugar. Corazón Vacío, de María Becerra, se posiciona en el cuarto. Ni Una Ni Dos, de EBM, en el tercer puesto. Lala, de Mike Towers, en el segundo. Y en el primer lugar tenemos a Columbia, de Quevedo. Ok. Y yo creo que, tipo, Quevedo está pegando fuerte, ¿o sí? ¿No? Opino. La verdad que desde su Bizarrap Session. Sí. Terrible. ¿Ustedes, chicas, qué género de música escuchan? Bueno, yo escucho pop, reggaeton y... Ah, eso.
calor y yo muero de frío. ¿Estás escuchando algún artista en específico ahora? Taylor Swift, Tini. Sí, yo también. Taylor ahora viene con su tour en noviembre, de Eras Tour. Nada, estoy re emocionada. Y ahora esto me lleva a preguntar, si pudieran traer a un cantante internacional, ¿cuál sería? Yo traería a Selena Gomez porque a mí me gusta mucho. A mí me encantaría que venga Doja Cat, aunque es una persona que tuvo mucha controversia acá en Latinoamérica, en especialmente Paraguay. Me gusta mucho su música, soy fan desde hace 2 años. Y nada, sacando sus problemas personales, me parece una muy buena artista y me encantaría que venga a Argentina. ¿Vos, Lauti? Bueno, yo la verdad que no escucho música actual. Lo que más escucho es música un poco más vieja, digamos. Pero la verdad que no sabría decirte un artista, yo no. La música es un poco complicada a veces. Hay tantos artistas. ¿Algún artista así, no importa, que haya fallecido, no te gustaría traerlo acá a Argentina? Y los Beatles. Muy bueno. Clásicos, sí. Bueno, seguimos con Sophie, que nos va a contar un poco sobre las últimas noticias del cine. Bueno, contanos un poco sobre cine. En este momento en la cartelera semanal tenemos películas como Barbie, Oppenheimer, Blue Beetle, Elementos, Fragmentada, Drácula y Las Tortugas Ninjas. ¿Ustedes vieron alguna de estas? Sí, vimos Barbie, creo que todos. ¿Vos, Lauti, cuál viste? No, yo vi Oppenheimer. Bien, tenemos dos películas que predominaron mucho el cine. Muchos fans se juntaron a ver las dos películas a la vez. ¿Qué opinas, Lauti, de Oppenheimer? ¿Te gustó? Sí, la película es bastante buena, en lo que sí es larga, 3 horas dura, pero es una gran experiencia, la verdad. Sí, y nada, nosotras que vimos Barbie nos pareció que fue una muy buena película, habla sobre temas actuales. Nos gustó mucho el mensaje que deja, aunque no me parecería una película para niños, sino que me parece que es difícil de entender para ellos, capaz es más para adolescentes. Sí, yo creo lo mismo. Yo la vi con mi mamá y la verdad que toca mucho también este tema generacional de madres, de chicas con muñecas y todo, y las dos terminamos llorando en el cine. Fue una experiencia muy, muy linda, muy emocional. Y hay que destacar también el actoraje que se mandó Margot Robbie y Ryan Gosling, chicas. ¿Quién les pareció mejor, Ryan Gosling o Margot Robbie? Ryan Gosling nos hizo cagar risa todo. ¿Les gustó? Sí. Sí, yo estaba en el cine y tipo, cada vez que hablaba, literal, cada vez que aparecía, todos riéndose al fondo. Sí, todos actuaron bastante bien. También la música estuvo muy buena. El soundtrack, terrible. Lizzo, Dua Lipa. Yo escuché algunas opiniones de que la película era muy feminista. ¿Qué opinan de eso? Yo opino que no. O sea, era lo feminista que tenía que ser. Opino lo mismo, igual. Sí, yo me parece que opino lo mismo. Fue una película que tocaba temas importantes y que era necesario hacerla. Sí, además, o sea, estuvo bueno, primero, no saber bien tipo de qué se trataba e ir al cine y encontrarte con esto. Yo le hubiera dicho a mi abuela, ponele de ir a verla. Mi abuela no. Claro, no se hubiese sentido identificado. Claro. Yo creo que tipo todos pensaron que era la típica película de Barbie, normal, tipo de dibujitos. Claro, pero claro. No tocó esos temas. ¿Y Lauti, a vos qué te pareció el tema de Oppenheimer, el actor? Bueno, todos estuvieron bastante bien, la verdad. No sé, obviamente creo que la actuación más destacada fue la del protagonista, Cillian Murphy, haciendo de Oppenheimer, pero en general todos actuaron muy bien. Bien. Bueno, también quería comentarles sobre los próximos estrenos de esta semana. Estas son las películas que se van a estrenar entre el 30 y 31 de agosto. Primero tenemos la película de género musical que se llama Can Daniel, donde se trata de uno de los miembros de una de las bandas más populares en Corea. Segundo, tenemos la película Contrarreloj, es de suspenso y acción, protagonizada por Liam Neeson. Tercero, tenemos la película alemana Corsage, la emperatriz rebelde, de género dramático e histórico.
Cuarta tenemos la película de acción Escape bajo fuego, protagonizada por Gerard Butler, un agente encubierto. Y por último tenemos la película de sonido de la libertad, basada en una historia real que trae luz y esperanza al oscuro mundo del tráfico de menores. ¿Alguna de estas que les haya interesado a ustedes? La de Escape bajo fuego. Siento que tipo, la tengo que ver. A mí me interesó mucho el sonido de la libertad. Bueno, toca un tema muy fuerte, que es la trata de menores, y creo que va a ser una película muy interesante para concientizarnos también un poco de eso, porque existe y es bastante común, más en los países latinoamericanos. Sí. Sí, eso es lo que me encanta del cine. Tipo, siempre trata temas serios, con mucho cuidado, y está bueno tener esa experiencia de ir y también informarse un poco más por las películas. Bueno, por último, antes de cerrar sobre este tema, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que sería la diferencia entre ir al cine y quedarte en tu casa viendo Netflix? Y yo siento que hay un montón de diferencias, o sea, todas tienen, las dos partes tienen pros y contras. En el cine, capaz, vos lo ves mucho más grande, lo ves con mucho volumen y sentís más como la experiencia de estar adentro de la película. Pero sí es cierto que a veces estás un poco incómodo, ya sea por las personas que te rodean o por el asiento que te tocó. No es lo mismo que estar en tu casa viendo una película tranqui. Sí, obvio, uno nunca sabe quién te puede tocar. Te puede tocar alguien que está hablando toda la película y ya te arruina totalmente la experiencia. En cambio, vos cuando estés en tu casa ya tenés la seguridad de que vas a estar con gente que, o solo, o con gente que va a poder hacer que vos disfrutes la película. Además, yo creo que un sillón es mucho más cómodo que las sillas de cine. Y es bastante cara la comida del cine, pero es verdad que el cine tiene una muy buena calidad de audio y pantalla, y que para eso está, y que también estar acompañado de gente, a mucha gente le gusta como esa sensación. Además de que la mayoría de la gente que va es porque le gusta esas películas, entonces es como una reunión, un poco. Sí, o sea, yo siento que si vas al cine, tipo, es muy al azar, te puede tocar un nenito que llora, viste, toda la película y... Nada. ¿Y Lauti, qué opinas? ¿De lo del cine? Sí. Hay muchas diferencias muy grandes, pero en cuanto a preferencia, yo prefiero ir al cine. No voy muy seguido, la verdad, pero siempre es una experiencia que vale la pena. Y además, al menos así lo siento yo, te garantiza que la película va a estar buena. Sí, a mí me pasó, tipo, que fui una vez y vi una peli, no me acuerdo cuál, pero, tipo, se sintió como si yo estuviera ahí y, tipo, la re disfruté. Y después volví a mi casa y unos días después, tipo, cuando salió la película en plataformas, la vi y, tipo, no era lo mismo. Tipo, si vas al cine, si así disfrutás. Además, ahora con estas nuevas implementaciones del XD, el 4D, que son estas sillas que se mueven, tiran fragancias, agua, es como más una experiencia, ¿no? Ya no es lo mismo que quedarse en la casa. Obviamente son tecnologías nuevas, más para acá, para la Argentina, entonces están más caras, pero bueno, es una experiencia bastante interesante, es algo diferente a los 3D que venimos estando acostumbrados. Sí, opino lo mismo. Hay que coordinar e ir a ver alguna peli, chicas. Sí. ¿Sí? Sí, más en XD, habría que probar esa experiencia y ver que hay gente que dice que no le pareció tan wow, que le da lo mismo ir a una silla normal, y hay otra gente que le encantó. Yo siento que depende de la película que veas. No es lo mismo ver un documental a que una película de terror, capaz. Claro, una película de terror se resiente. Igual yo no sé si me animaría a ver una película de terror en X de ustedes. No. ¿Vos, Lauti? ¿Te animarías? A mí dame 2D, no. A mí me gusta mucho el 3D, 4D, XD, no. No. Yo prefiero el 2D, la verdad que no, es lo más común. Lo más cómodo. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Quédense atentos.
Bueno, vamos a ir volviendo a el top 5 de canciones en Argentina, que este se conforma por los del Espacio, de Lit Killah, Duki, entre otros, que están en el quinto lugar. Después está Corazón Vacío, de María Becerra. Perdón, consulta. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas todos. Bueno, del tema, primer tema, del top 5, ¿qué podemos decir de esa canción? Cuéntenme. Y lo del Espacio. Y sí, ¿de qué se trata? Porque yo la verdad que no lo escuché y está bueno para que todos sepamos más o menos de qué se trata. O sea, ¿en qué año se hizo? Bueno, esta es una canción bastante nueva que se estrenó este año. Ajá. Y se juntaron bastantes artistas muy reconocidos, entre ellos Lit Killah, Duki, María Becerra, Emilia Mernes. Es una canción que tiene bastantes... O sea, en el estribillo es como que cantan todos juntos, pero después cada uno tiene su parte y eso hace una muy buena canción. Fue un hit del momento, a muchas personas les encantó y me parece que fue una buena mezcla de artistas. Totalmente. Bueno, podemos seguir escuchando a ver qué más nos ofrece este top 5. Tenemos también Corazón Vacío, de María Becerra, que está en el cuarto lugar. Es un tema bastante escuchado igual. Sí, siempre lo escuchas en la radio. Podemos decir que lo tenemos en una lista, ¿no? En una lista de temas en nuestros reproductores, en el celu, en sí, nuestros móviles. Sí, está en la playlist de Spotify, 100%. Es un tema para escuchar. ¿De qué año es el tema? ¿De este año? ¿Del verano? De este año. ¿De este año? Sí. Es un tema que habla de un tema un poco fuerte, que es el abandono de un padre. Eso es lo que nos cuenta el videoclip que sacó María Becerra. Es un tema bastante triste, pero la canción está bastante buena, bastante pegadiza, dependientemente del tema. Y nada, ¿qué opinan de que haya elegido ese tema para esa canción? ¿Les parece un tema irrelevante o algo que...? No. Ay. No, a mí me parece muy bien porque siempre el típico videoclip es capaz de una infidelidad o una chica con un chico, la historia de amor. Así que... O sea, ver este videoclip, identificarse con la relación con tus papás, es tipo... Bien. Bueno, vamos con el siguiente, con el 3, entonces. Sí. ¿Cuál está en el 3? Cuéntame. Tenemos a Ni Una Ni Dos, de BM. Baby, te deseo suerte, aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, pa' comparar lo que hicimos en el cuarto. Baby, te deseo suerte. ¿Quién es el artista? Perdón, yo soy muy ignorante, chicos, no tengo ni idea de música, cuéntame. A mí me pasó lo mismo. Cuando ya estaba investigando, escuché la canción y dije, es una canción que tipo escuché 100 veces, pero no lo conocía el artista. Se ve que es alguien muy nuevo en la música. ¿Cómo se llama? BM. 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 Me suena a Los Confites. No vamos a decir la marca, sí, no. Pero me suena a Los Confites. Bueno, bien. Bien, interesante. Muy interesante. Un muy buen tema. La verdad me sorprendió. O sea, para bien. Sí, pasamos de un tema medio serio a uno más de cumbia. En este top hay bastante variedad. Es muy para bailar, ¿viste? Claro, en cambio el de María Becerra es como un poco más triste, un poco más tranquilo. Este ya es como un poco más para arriba. Porque estamos llegando al primero, por eso. Claro. Bueno, pasamos al siguiente, ¿te parece? Dale. Lala, de Mike Towers. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Es para ir a bailar un fin de semana, no sé. ¿Ustedes salen a bailar? No mucho.
No mucho, pero sí lo pueden escuchar en diferentes fiestas y Sí, diferentes obvio. eventos. ¿De qué año es? ¿Es de este año? En este año También. sí. Bueno, saben que Mike Towers terminó con Rosalía, ¿no? Ah, no, no sabía. No, yo ¿Qué pasó tampoco. ahí? ¿Se sabe? Infidelidad. Entiendo que fue una infidelidad y que se separaron hace más o menos un par de meses, 3, 4 meses, entiendo, Sí. más o menos. Y Rosalía ya había sacado esa canción para él. ¿Cuál era? No me la No llamo. sé cuál es la canción que sacó No tengo ni Rosalía, pero idea. el tema es que acá se separaron. Claro. La próxima vamos a poner a Rosalía. Es verdad. Sí, Así me que... sorprendió que no esté ni en el top 10, creo. No, Tipo, cuando no estaba estaba. viendo. O sea, es una muy buena artista ella. Totalmente. La verdad que una lástima lo que hizo Mike Towers, pero bueno, no se Sí. puede decir que la canción no está buena y que es bastante movida. ¿Se escuchó mucho por TikTok o no? Sí, muy Sí. reconocida se hizo. En todos los videos, también en Instagram. Muy conocida por esas dos redes sociales. Sí. Bueno, pasamos al... Primero, es una canción que seguramente escucharon todos 100.000 veces, pero que la seguimos escuchando porque, o sea, es buenísima. Es Columbia de Quevedo. Esta yo nunca la escuché, perdón. ¿En serio? No, nunca la escuché esta canción. Y si la escuché, pasó de largo. No, yo la escuché 100.000 veces Sí, y no yo me también. canso. Todos los días en la radio la pasan. Sí. Esta canción es muy linda. Habla sobre la universidad, las relaciones. Está muy buena. Yo vi el videoclip, también muy lindo videoclip. Habla sobre esto, sobre el amor. Me pareció una canción muy linda de Quevedo que anda ahora en los tops. Luego, como dijo Valen, de su fusión con Bizarrap. Fue bastante criticado porque quemaron mucho la canción. Pero ahora yo creo que volvió a ser top y volvió como. Sí, volvió con nuevo material, volvió Sí, con nuevas sí. ideas y copó bastante en la gente, se puede ver. Bueno, lo tengo en cuenta. Lauti, ¿vos algo para comentar de este tema o de este top? No, todo música actual, variando de dos, tres géneros, lo que sería trap, pop, cumbia, no, todo muy actual. La verdad es que no conozco ninguna canción, ni a ningún artista tampoco, pero bueno. Sí, últimamente se está escuchando mucho esto, Sí. reggaetón, trap. ¿Cuáles son los artistas más escuchados ahora? Yao Mico, siempre la Sí. escucho en la radio. ¿Qué Quevedo, más? claramente. Duki está volviendo. Duki también. Emilia Mernes, María Becerra. Son artistas muy reconocidos en Sí. Argentina. Y a nivel Nitini. mundial. Mundial. Varios, a nivel Nitini mundial, sí. hace mucho que no saca música. Ahora está en un tour, ¿no? Contanos un poco. Sé que terminó su tour por España. Mira. Creo que en 2 meses o 3 meses empieza por Estados Unidos. Ajá. Y no se sabe nada, es como que desapareció después de la separación de Paul. Ah, y eso, ¿se sabe muy bien qué pasó con la separación de Paul? No, no sé nada, Se pero... dice que Tini está saliendo con un chico rubio, uno que está en Elite, ¿o no? Que es ¿Vieron la de noticia? Brasil. Ah, mira. ¿Es brasilero, o no? Sí, nos vienen en una fiesta juntos. Bueno, ya nos vamos a enterar a ver qué pasa con Tini. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias por este espacio y vamos a seguir escuchándonos. Dale. Dale. Gracias por escucharnos. Esto fue Pom al aire. Muchas gracias. Hasta que me conoció, ella no se lo